Todo esto es una presión contra el régimen. Pero que eso los va a sacar de ahí, no, definitivamente no. La comunidad internacional, eso no creo que sea quien saque un gobierno. Mientras se celebra en Nueva York la Asamblea General de las Naciones Unidas, conversamos aquí unos minutos en Panama Post con Giovanna Kina. Ella es internacionalista y especialista en gerencia de crisis. Bienvenida. Muchas gracias, José Gregorio, por la oportunidad. Un gusto Y saludarte. justamente, sí, justamente queremos conversar con usted para poner el foco en el caso de Venezuela, porque en la Asamblea General de la ONU se ha estado tratando el tema de Venezuela. Muchos presidentes lo han puesto sobre la mesa y luego del exilio de Edmundo González y la brutal represión en Venezuela contra todas las personas que se han manifestado contra el fraude, pues parece que la presión para que se logre respetar el resultado ha quedado en manos de la comunidad internacional. Por eso quisiera comenzar preguntándole, ¿cómo cree usted que debe actuar la comunidad internacional o qué debe hacer para que esa presión sea realmente efectiva? Bueno, José Gregorio, la verdad es que la situación de Venezuela es sin precedentes, ¿no? Como nosotros podemos ver, un fraude electoral que no tiene magnitud es reconocido internacionalmente que el fraude que ha habido es realmente sin tamaño. Hay millones de venezolanos, 7 millones y pico de venezolanos que votaron en contra de Nicolás Maduro. Y bueno, este señor se ha quitado la careta, Nicolás Maduro decidió no reconocerlo y a lo interno, como hemos podido darnos cuenta desde que se suscitaron las elecciones hasta el día de hoy, a lo interno no hay manera de que ellos vayan a aceptar una pérdida del poder. Internacionalmente, gracias a Dios, hemos visto cómo diferentes países, diferentes presidentes, organismos internacionales se han pronunciado. Además de, por primera vez, en contra de este régimen de Nicolás Maduro. Creo que para él definitivamente es una piedra en el zapato no tener este reconocimiento, porque Venezuela, ¿qué está sucediendo? Este régimen de Nicolás Maduro se está aislando del mundo, pero ahora sí se está aislando en serio, porque incluso aliados que ha tenido de manera reconocida desde Chávez, le están dando la espalda o se han distanciado. Entonces, cuando vemos el distanciamiento de Lula, cuando vemos el distanciamiento del mismo Petro, cuando vemos un presidente de izquierda como es Boric en Chile, distanciarse de lo que está sucediendo en Venezuela, nos damos cuenta de que definitivamente, bueno, el mismo embajador de Uruguay en las Naciones Unidas ha tenido una posición súper tajante de lo que está sucediendo en Venezuela. Entonces, todo esta presión internacional definitivamente a Maduro no le gusta, es una piedra en el zapato, pero no estoy tan segura de que esa sea la solución. Ojalá que sí lo sea. Creo que está haciendo una presión importante, pero mientras él tenga el apoyo de Rusia, Irán, China y unos no tan importantes apoyos dentro de la región como Bolivia, Cuba, creo que todavía tiene un poco de aire para continuar en el poder, sobre todo por potencias como conocemos, que son Irán, China y Rusia, que le están poniendo el piso a este régimen. Sí, de esos presidentes que usted acaba de mencionar, debemos hacer la salvedad que en las últimas horas Gustavo Petro de Colombia, pues en la Asamblea General de la ONU, fue uno de los pocos que en vez de denunciar el fraude o esta situación, prácticamente abogó por las dictaduras de Cuba y de Venezuela, pidiendo simplemente que se acabe con lo que él llama bloqueo económico, pero no mencionó en ningún momento pues toda esta situación política luego de las elecciones que se ha presentado en Venezuela y que hasta cierto momento estuvo reclamando que se presentaran las actas y que fueran verificadas, pero parece que en los últimos días ha pasado la página. Cosa contraria en el caso de Boric, que hace unos minutos acaba de dar su intervención y fue bastante duro, fue bastante directo. También, bueno, un poco tímida tal vez la posición del presidente Joe Biden de Estados Unidos, que pues simplemente dijo que los venezolanos votaron por un cambio que no se ha reconocido y que no se puede negar, no fue más allá. Presidente Milei de Argentina sí fue también bastante directo.
Ahora mi pregunta es, con todo este panorama que vemos en la ONU, por ejemplo, que es el escenario internacional que tenemos en este momento reciente, ¿ve usted que la ONU sirve tal vez para esto? ¿Puede servir para pues, elevar esta presión? ¿O la ONU ha quedado, como muchos dicen, tal vez como de decoración, ¿no? Mira, José Gregorio, me haces esta pregunta y en realidad me toca un poco en lo personal, ¿no? Sí, Porque claro, cuando por supuesto. yo me gradué de internacionalista, mi sueño era trabajar en los organismos internacionales. Cuando uno sale de la universidad, tiene unos sueños que no, son diferentes a la realidad. Y lamentablemente estos organismos internacionales, en las crisis, sobre todo en las que hemos visto internacionales como tenemos, mira lo que está pasando con Israel, con Hamás, con Ucrania, lo que está pasando con la situación política en Venezuela, ¿en qué se convirtieron? En un elefante blanco, en nada más que una resolución. Entonces es muy triste ver cómo no hay nada más que pueden hacer. Lo que pasa en esta oportunidad es que se han pronunciado en contra de lo que está sucediendo en Venezuela y eso a Maduro no le gusta, le molesta. Es la, como te dije antes, es la piedra en el zapato. Pero no creo que ellos puedan hacer nada más allá que una cosa administrativa y dejar por escrito o por sentado una posición que no es tan a favor de Maduro como lo fue en el pasado. Quizás Chávez tenía un poco más de manejo en ese sentido, se apoyaba en otro tipo de cosas, pero de su poder económico tan fuerte como lo tenía con el petróleo, tenía un petróleo en $100 que le daba una cantidad de posibilidad de comprar votos a todas las islas, bueno, a su concierto internacional, que no la tiene Maduro en este momento. La crisis económica en Venezuela es muy fuerte, muy dura. La crisis migratoria que tiene afectando a todos los países, a toda la región. Insisto en esto, la inmigración en Venezuela es más grande que la de Siria. Entonces, cuando tú tienes este escenario, primero Petro, vamos a ponerle en contexto. Petro es su vecino, además con una frontera sumamente caliente. Entonces Petro tiene que manejar con mucho cuidado la relación con Venezuela. No puede tener una posición como la que tiene Milei, por supuesto. Entonces él está manejando su relación con Venezuela con mucho cuidado. Eso por un lado. Pero creo que esto no va a llegar a más que una resolución más de un organismo internacional, lamentablemente. Y Sí. Y como justamente como, sí, disculpe que la interrumpa, pero vemos justamente como la declaración de Boric, que fue la más reciente, fue un poco más allá al pedir que se reconozca el triunfo de la oposición, cosa que tal vez muy pocos se han atrevido. Y aquí quiero preguntarle, ¿cree que tal vez le ha hecho daño a esta causa, a la causa de reconocer a un presidente electo según las únicas actas que se conocen, con más de 7 millones de votos? ¿Que le ha hecho daño a esto lo que fue el fallido gobierno interino de Juan Guaidó, que fue reconocido por más de 60 países y no pasó nada? Tal vez muchos de estos países pues dicen, no me atrevo a dar un paso más allá y después quedar yo mal en esta escena internacional. Ciertamente, José Gregorio, yo estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. Yo creo que cuando tú ves este problema de Venezuela desde afuera, ves lo que ha sucedido con Maduro, perdón, con Guaidó, lo que sucedió un poco con Leopoldo López, que la gente pensó que se iban a levantar los militares, que iba a haber un movimiento, y a las finales no sucedió. Hay un cierto escepticismo de lo que sucede a lo interno. La diferencia importante que tenemos en esta situación es que tenemos más de 7 millones de votos a favor en contra de Maduro. En Venezuela, a Maduro no lo quiere la gente que está allá adentro. Y Maduro lo sabe. Y ese es el gran problema que él tiene que enfrentar. Que la gente que está allá, porque los venezolanos en el exterior no pudieron votar, son los venezolanos que están padeciendo en el día a día la situación de Venezuela. No lo quieren. Y Maduro tiene que convivir con eso, independientemente de lo que esté sucediendo en el exterior, que no le gusta, que ahora todo el mundo es malo, ahora toda la región no lo quiere, entonces ahora no reconoce a nadie, ni él tampoco reconoce ahora las Naciones Unidas, porque ahora no le gusta ni la OEA ni las Naciones Unidas. Entonces, eso es un escenario, pero la diferencia marcada en este momento, a diferencia de Guaidó, Leopoldo López y otras cosas que han sucedido, intentos de haber un cambio en Venezuela, es los votos que existen. Que en tiempo real, María Corina Machado, con la estructura de Súmate, lograron
sacar en un servidor fuera para que la gente reconociera y viera esas actas que existen y que esos votos están. Esta es la gran diferencia que tenemos ahora, que es súper importante y creo que esto resquebraja el piso político de Maduro. Claro, es muy diferente, como usted lo dice, porque en este caso hay más de 7 millones de votos, muy distinto a lo que ocurrió en el caso de Guaidó, Correcto. que su juramentación fue basada en una interpretación de la Constitución y que pues fue avalada y reconocida por muchos países. Pero cuando estamos hablando de votos, de una elección, pues la situación es mucho más seria y mucho más compleja, ¿no? Sin Correcto. embargo, pues por todas estas malas experiencias, vemos cómo, por ejemplo, el Congreso de los Diputados de España, también el Congreso de Colombia, el Congreso de Costa Rica, dieron el paso de reconocer a Edmundo González como presidente electo y exhortan a los presidentes a que lo hagan, pero los presidentes se limitan a decir que Edmundo González es el candidato que obtuvo más votos, el indiscutible ganador, pero no se atreven a dar el paso a nombrarlo presidente electo. ¿Pero qué pasará de aquí al 10 de enero? Es una fecha límite en la que desde la oposición se ha creado la expectativa, y lo ha dicho María Corina, de que Edmundo González se va a juramentar. Hay quienes lo comparan con casos de la Europa de la Segunda Guerra Mundial, con Charles de Gaulle en Francia, que se juramentó en el exterior, y otros tantos. Pero ¿será la misma situación? ¿Podrá juramentarse Edmundo González en el exterior y llevar esto a una situación de quiebra en la que pueda volver en algún momento y tomar posesión, o quedará esto simplemente en algo simbólico, sin que esto pueda ir más allá y la comunidad internacional tal vez un poco entrampada en no saber qué hacer, si romper relaciones con un país como Venezuela o reconocer a un presidente autojuramentado que todos saben que cometió un fraude? Mira, José Gregorio, es una es una responsabilidad Difícil. que yo te dijera exactamente. Ojalá tuviese una bola de cristal y te dijera, oh, mi deseo. Pero sí trato de ser lo más objetiva posible con lo que está sucediendo con respecto a tu pregunta. Yo creo que si él se autojuramenta, no tiene validez alguna. Porque él se tiene que, o sea, la situación legalmente, como realmente tiene que ser, es que él esté en Venezuela. Porque, ¿qué pasa? La jugada del régimen venezolano es magistral. Este señor, al salir de Venezuela y asilarse, lo que es un asilo como tal, él no puede regresar a Venezuela. Porque eso es lo que es un asilo político. Tú no puedes regresar a tu país porque estás en riesgo. ¿Por qué? Por una situación política. Porque eres un perseguido político y se supone que tú no puedes volver hasta que la situación política no haya cambiado. Porque para eso la gente se asila. Entiendo que lo presionaron, hay una serie de cosas, de unas circunstancias que juegan ahí, las cuales tomó la decisión de asilarse. Pero si él se autojuramenta en España, no tiene ningún tipo de validez. La validez legal solamente existe si él está en Venezuela y se juramenta allá y el gobierno lo acepta. Yo no creo que lo acepte, porque en Venezuela conjugan otras fuerzas, que se llama Díaz-Canel en Cuba, que se llama el gobierno de Rusia, Irán, China, las petroleras americanas, que también hacen vida en Venezuela, que también les interesa, tienen intereses allá. Entonces, creo que hay una cantidad de los paramilitares, la guerrilla colombiana, el tráfico de drogas. O sea, en Venezuela confluyen otras fuerzas, que no solamente va, o sea, que va más allá del simple hecho de que se reconozca o no estos 7 millones y pico de votos. Ojalá. Pero antes de llegar ahí, hay que ver qué es lo que van a hacer todas estas fuerzas que conviven dentro de Venezuela y si van a realmente permitir que Maduro salga. Porque yo con todo esto que he analizado este mes, desde que sucedió lo de las elecciones en Venezuela, digo, ¿será que Maduro se entrampó con estas mismas fuerzas que tampoco le permiten salir de ahí? A veces me hago esa pregunta, porque yo creo que no es tan fácil que él deje el poder, aunque quisiera dejarlo. ¿Qué van a hacer con los militares? ¿Qué van a hacer con todas esas violaciones a derechos humanos que se están suscitando en Venezuela? ¿Eso va a quedar impune? ¿Qué es lo que van a hacer con eso? ¿Cómo lo van a negociar? ¿Cómo abrimos esta caja de Pandora de todo lo que está pasando en Venezuela, que va más allá de las elecciones y de reconocer a un nuevo presidente? Entonces, no es tan fácil.
que Usted ha simplemente vayan y dicho, reconozcan. sí, usted ha dicho algo importante. Maduro tal vez se entrampó, pero entrampó también a la comunidad internacional, porque la comunidad internacional está tal vez en una situación complicada, en la que por un lado hay muchos presidentes, como sobre todo Lula de Brasil y Petro de Colombia, que no quieren llegar a la situación de romper relaciones con Venezuela, que es su país vecino, pero también es complicado. Reconocer o llegar a felicitar y pues darle reconocimiento sabiendo que no obtuvo los votos para ser realmente reelecto, ¿no? Y también en este caso, ¿cómo queda, pues quienes lo reconozcan y los organismos internacionales, una situación en la que esto sea oxígeno para otros autócratas que puedan llegar al poder por la vía electoral y digan, bueno, si en Venezuela no pasó nada, yo también hago fraude y me quedo aquí por la fuerza porque no me van a sacar tan fácilmente porque la comunidad internacional no hace nada? Lo que pasa es que la comunidad internacional tampoco tiene mucha capacidad de acción dentro de otro país. ¿Estamos hablando de qué? ¿De invadir a Venezuela? Eso no va Sí. a suceder. Ningún país se quiere poner esa etiqueta enfrente de que fue a invadir a un país. Claro, pero no hablamos de invadir, sino de reconocer. ¿Cómo llegan estos países a reconocer o no el 10 de enero a Maduro? Creo que va a haber un desconocimiento, creo que pueden haber muchos países que no reconozcan definitivamente a Maduro y rompan relaciones como está sucediendo ahora, José Gregorio. Mira el caso de Panamá, mira Dominicana, en la misma situación con el Reino de Holanda, donde se exiló González Urrutia. Cada vez hay menos opciones para poder volar a Venezuela, porque hasta las líneas aéreas han dejado de volar. Están cerrando embajadas, consulados. Quizás vemos esto en efecto dominó. Quizás vamos a ver de aquí a la fecha del 10 de enero una situación de una Venezuela más aislada porque otros países no lo reconozcan. Sí, sí lo creo que eso va a suceder. Que la comunidad internacional haga más de lo que está haciendo. Sí, también creo que pueda seguir presionando en ese sentido. Pero Sí, no creo que ya. eso va a ser lo que va a sacar al gobierno al régimen de Claro, sí. Venezuela. Sí, Eso porque no lo va a hacer, eso no va a ser. aquí cabe la pregunta si es suficiente más sanciones, más aislamiento internacional, incautación de aviones como el avión incautado en República Dominicana, órdenes de captura como la emitida ayer por la justicia argentina, ¿no? No es suficiente esto, no es suficiente nada de estas acciones en la comunidad internacional. No, 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 para nada. Esto simplemente afecta, es una presión sobre el régimen de Venezuela y de sus actores, porque incluso hace poco el Departamento del Tesoro también dictó unas órdenes de sanciones personales, no contra el Sí. país, sino contra los miembros del Consejo del Tribunal Supremo de Justicia, que avalaron esto en las elecciones, los resultados electorales. Entonces, cuando tú empiezas a ver que existen esas sanciones personales, que les van a quitar visas americanas seguramente, los aviones que van a incautar aviones y quizás cuentas de banco, etcétera, etcétera, todo esto es una presión contra el régimen. Pero que eso los va a sacar de ahí, no, definitivamente no. La comunidad internacional, eso no creo que sea quien saque un gobierno. Que resquebraje el piso político, sí. Y lo que a mi parecer más resquebraja el piso político de Nicolás Maduro es que sabe que hay 8 millones, 9 millones de venezolanos y quizás muchos más que no votaron, que no lo quieren ahí, que quieren un cambio, que están ávidos de tener un cambio. Eso es lo que más. Esto es una grieta de un antes y un después en en lo que es el régimen de Venezuela. Porque antes de esta elección, lo que hemos visto es retórica política, posiciones encontradas o no encontradas, pero no más que eso. Pero algo tan contundente como el resultado electoral no lo habíamos visto antes. Por eso pienso que dentro de todo este escenario, eso es lo más importante. Hay algo importante que usted dijo, la comunidad internacional no saca gobiernos. Aquí hay que tomar en cuenta, cree que tal vez lo que hace falta es ese quiebre militar que no se ha dado y que además para llegar allá hacía falta esa presión en las calles, que hubo un par de días de protestas, pero el régimen pues se aseguró
de desplegar una represión brutal y de encarcelar a todo el que protestaba para que eso no se siga expandiendo. Es, digamos, es por ahí esa presión interna la que puede generar el quiebre y no la comunidad internacional. Correcto, correcto, pero tengo mis dudas sobre los militares venezolanos. Creo que los militares venezolanos deben haber muchos que tampoco están de acuerdo, tienen familia, pero creo que están infiltrados por los cubanos desde el tiempo de Chávez. O sea, creo que deben haber unos 30.000, 35.000 cubanos metidos dentro de Venezuela, pero no de ahora, haciendo vida política y haciendo vida a lo interno de los militares desde Chávez. Porque esto, pensemos algo, José Gregorio, esto es algo que tiene mucho tiempo. Nosotros no estamos, esto no es un, esto no, no es una cosa que está sucediendo. El gobierno, este régimen tiene 25 años, desde el año 1999. Entonces, ya aquí hay una cosa que ha mermado hacia adentro de las instituciones, las cuales son manejadas al antojo de ese régimen. Y es lo que estamos viendo. No hay fiscalía, no hay Tribunal Supremo de Justicia, no hay estatus militar. Todo es manejado por el régimen. Y yo dudo mucho que Padrino López deje de manejar a los militares. Que, ah, bueno, mira el nombramiento de Diosdado Cabello como ministro del Interior y Justicia. Eso es un mensaje clarísimo. Eso es un mensaje clarísimo de hacia dónde va ese régimen. A la represión, al que salga para la calle va preso, va a ser torturado. Es la política del miedo. Y te voy a decir algo, el honesto, yo estoy fuera de Venezuela con el dolor de mi alma, pero es muy duro salir a manifestar con miedo. Es muy duro salir con tus hijos a manifestar en contra de ese régimen con miedo de que te lleven preso y no sabes si vas a salir, donde es hoy un país sin Estado de Derecho, porque ese es un país sin Estado de Derecho, sin ley, donde la gente la tiene presa sin... donde tenemos presos políticos, además conocidos, públicos, donde ni siquiera tienen, han comenzado el juicio. Entonces tú dices, ¿cómo sales a manifestar ahora en contra de ese gobierno? Si de paso nombraste a Diosdado Cabello como ministro del Interior y Justicia para dar un mensaje muy contundente de hacia dónde va. Hay algo importante que usted mencionó dentro de esos factores que mantienen a Maduro y fueron las petroleras. Hay quienes dicen que tal vez Estados Unidos no ha hecho lo suficiente y usted también mencionó que estas sanciones que se han anunciado recientemente han sido individuales. ¿Cree que no es suficiente lo que está haciendo Estados Unidos porque mantiene vigentes las licencias individuales a petroleras como Chevron e incluso a extranjeras como la española Repsol, la italiana Eni? ¿Cree que no es suficiente lo que está haciendo Estados Unidos para presionar al régimen de Nicolás Maduro? No, no es suficiente, claro que no, claro que no, podría ser mucho más, pero lo que pasa es que existe algo que se llama lobby. Entonces, cuando tú tienes un lobby de estas mega compañías petroleras, los cuales Estados Unidos, con loable interés en el petróleo, porque eso es una, eso, el petróleo y la energía es algo sensible para la estrategia americana, a lo interno de los Estados Unidos, obviamente, mira, están manejando su lobby. Además, tenemos un gobierno de Biden que ha sido bastante blandengue con Venezuela, con la situación de Venezuela. Ahora se le ha escapado un poco de las manos y no se ha podido quedar callado lo que está pasando, porque el problema de la inmigración que ha entrado últimamente en los Estados Unidos, tenemos la gente del Tren de Aragua, en los, aquí adentro de los Estados Unidos, ocasionando problemas en Nueva York, en Colorado, en diferentes estados, cosa que antes no se había visto. Entonces, a esta crisis migratoria es donde realmente otros, el Congreso americano ha puesto los ojos y ha mirado. Ah, pero ya va, déjame ver qué es lo que está pasando en Venezuela, que la cosa es peor de lo que nosotros pensábamos. ¿Por qué? Porque el lobby aquí funciona muy bien. Y el lobby de estas petroleras no son poca cosa, tienen mucho poder, mucho poder. Y yo me imagino que ellos, cosa que necesitan sacar su dinero que tienen enterrado en Venezuela, porque gracias a las sanciones no lo habían podido sacar Biden. Levantó unas sanciones para que las petroleras americanas pudieran expatriar su dinero. Pero ahí tú ves entonces una balanza, tú dices, bueno, entonces, ¿cómo funciona esto? Entonces, tengo mis dudas con respecto a la posición de Estados Unidos. No sé cómo será después de las elecciones americanas. Aquí tenemos en puertas unas Justamente, elecciones justamente eso. súper reñidas. Sí, justamente eso quería preguntarle, porque pues se acercan las elecciones
y quería ver si usted ve alguna diferencia en lo que pudiera ser la política exterior de Estados Unidos a Venezuela, si gana Kamala Harris o si vuelve Donald Trump a la Casa Blanca, y si sería la misma política de Donald Trump de su anterior gobierno o habría cambios, pues, dada la decepción que pueda tener Trump de lo que fue el apoyo que le dio a Juan Guaidó. Muy buena tu pregunta. La verdad es que, bueno, mira, Kamala Harris, cuando le yo creo que ni siquiera se presentó en la frontera cuando estaba en actividad de vicepresidenta como tal, porque ella ahorita es una candidata política que está haciendo campaña. Ya se desentendió de la vicepresidenta de los Estados Unidos, ella está haciendo campaña política. Pero cuando le tocó ir a la frontera, mira, aquí no hizo ningún papel, su papel ha sido muy gris con respecto a la situación de Venezuela. Yo creo que ni siquiera. O sea, ni siquiera ha sido algo que relevante para el gobierno de Biden y para el gobierno y para Kamala Harris. No, creo que no, ni siquiera tenga interés, la verdad. Y con respecto a lo de Trump, sí, ahora sí tengo mis dudas porque creo que está muy escéptico con respecto a la posición que pueda tener, que fuera tan contundente como la que tuvo en su gobierno anterior. Como te repito, como te dije antes, mi esperanza está puesta en esos votos que son reales, en esos votos que son una cosa contundente, que son más de 7 millones de venezolanos que están allá adentro, que salieron a votar y que no quieren ese régimen. Mi esperanza está puesta ahí Bueno, y que eso lo sea que lo que resquebraje el sí. piso político de Maduro. Lo que todo el mundo dice es, y lo decía María Corina, había que ganar y cobrar. Se logró el objetivo de ganar, pero ahora, ¿cómo cobrar? Usted dice, tengo la esperanza de estos 7 millones de votos, pero ¿cómo hacer valer esos 7 millones de votos? Ya hablamos en este momento acá en esta entrevista, hablamos sobre el papel de la comunidad internacional, que usted deja claro pues que no es suficiente, que la comunidad internacional no saca gobiernos. También hablamos de la presión interna y de cómo es tan difícil salir a protestar en Venezuela con esa represión. También hablamos de la ruptura militar, que es bastante complicado que se dé. Ahora, dentro de todo esto, hay cierta gente que mantiene alguna esperanza en algo que salió hace poco y que, pues, aunque no parece muy serio, hay gente que no pierde su esperanza en este movimiento que encabeza Eric Prince, que se llama Ya Casi Venezuela. ¿Qué opina usted sobre esto? ¿Tú crees que si él va a hacer algo, lo va a decir? Mira, eso es una especulación, porque hay que ser responsable y hay que ser serios. Es verdad, yo sí creo que debe haber mucha gente tratando de. Ojalá les pongan preso a la cabeza de Maduro en 100 millones, para que de verdad alguien haga algo. Lo que pasa es que el problema de Venezuela, José Gregorio, es más profundo que eso. Es más profundo que eso. Entonces, yo digo, sí, hay gente que dice, no, que el 16 de octubre, no sé qué fecha puso él, eso va a ir a invadir a Venezuela. Cuando yo Y escucho ya eso, la digo, fecha pasó y no ocurrió nada. Lo que hicieron pero fue es que activar una sí, página para recolectar fondos. esa es la otra. ¿Están recolectando fondos para qué? ¿Para qué? Seamos serios, por favor, porque por eso es que la oposición venezolana ha perdido la credibilidad. Que no me gusta hablar de esto porque yo me considero oposición, porque yo me fui de Venezuela en el 2009 y estoy totalmente en contra de lo que ya pasa. Pero seamos serios, seamos serios, seamos responsables. ¿Queremos ser oposición? Seamos serios y responsables. Claro, porque No podemos pensar ir a hay recoger que unos tomar en fondos cuenta para dos qué. cosas. Sí, hay que tomar en cuenta dos cosas. Primero, no se ha aclarado exactamente para qué. Y si se aclarara, eso es algo que tampoco se anuncia como usted lo dice. Segundo, se fijó una meta de 10 millones de dólares, que si vamos a hablar de una operación militar, es algo que cuesta muchísimo más que eso. Y tercero, también hay que tomar en cuenta que pues cualquier operación militar de mercenarios de este tipo, pues es algo que está, no está dentro de la legalidad del derecho internacional y que ningún país, pues, reconocería, ¿no? Entonces, si el mismo Estados Unidos no ha querido vincularse directamente con esto, pero si esto llegara a ocurrir y dado el caso de que llegaran a entrar a Venezuela y sacar a Nicolás Maduro y a Diosdado Cabello y entregárselo a Estados Unidos, que ofrece una recompensa, ¿cómo queda el papel de Estados Unidos cuando dice,
Yo no me involucro en eso, pero a la vez estás ofreciendo una recompensa para que te los entreguen. ¿Cómo crees que te los van a entregar si no es de esa manera? Bueno, lo que pasa es que es un poco lo que le pasó al Pollo Carvajal. Yo no sé si tú Sí, recuerdas lo que le pasó al Pollo claro. Carvajal. El Pollo Carvajal Sí. lo entregaron en alguien que descubrió llevando un delivery de comida al apartamento donde estaba escondido y lo reconoció. Y esa persona cobró su recompensa. Entonces yo me imagino que, mira, eso es una cosa tan especulativa y me parece tan irresponsable, José Gregorio, si quieres que te dé mi opinión muy Claro. personal. O sea, a Sí, mí me por parece que supuesto. eso es jugar con la expectativa del venezolano, hacer este tipo de cosas. Y más que estén recogiendo dinero, todo esto me parece una cosa totalmente irresponsable, poco seria para la oposición venezolana. No sé quién está detrás de eso, la verdad es que no me he tomado ni siquiera el tiempo para ver de dónde salió esto, de una manera más fidedigna. Pero a mí me parece una total irresponsabilidad. Sí, por último, última pregunta, ya luego de, pues, de entrar en este tema de la dificultad de la oposición para actuar, ¿cree que con el exilio de Edmundo González, la reciente renuncia de Enrique Capriles a Primero Justicia y pues toda esta situación dentro de la comunidad internacional que si bien puede hacer ruido y presión no es, digamos, totalmente efectiva, ¿cree que han dejado sola a María Corina Machado con esta lucha? Bueno, creo que esto genera mucha bulla a nivel internacional. El hecho de que González Urrutia se haya exilado, creo que le muestra al mundo lo que está pasando en Venezuela, lo triste que es ver cómo en un país no hay Estado de Derecho, ni siquiera para reconocer unas elecciones como una burda dictadura, que es una, para mí es una dictadura de nuevo tiempo. Eso es lo que está sucediendo en Venezuela, con unas nuevas características. Creo que María Corina, el hecho de que tenga que estar prácticamente, bueno, prácticamente no, está escondida. La isla, obviamente, la isla. Sí, creo que esto va a mermar su capacidad de acción, obviamente. A menos que sucediera algo, no sé, que estremeciera y definitivamente, no sea, saliera alguien con un halo de luz y reconociera a lo interno a alguien dentro del mismo régimen que dijera, mira, un momento, vamos a tener un poco de racionamiento, claro, pero no sé, porque no, como te digo, para mí en Venezuela no hay Estado de Derecho, entonces sí pienso que ojalá que no, esto merma mucho la ola que traía todo esto de las elecciones. No Bueno, sé yo voy si a este plantear movimiento, un... ojalá que sí, perdón, esta ola llegue hasta el 10 de enero, cuando se supone que debería de entregar Nicolás Maduro al poder. Correcto. Sí, después de pasearnos por todas estas opciones, todos estos factores, pues nos queda aún más claro lo que ya sabemos, que es una situación bastante compleja y que simplemente toca esperar a ver que el tiempo, pues, haga su parte, ¿no? Pues sin más, le doy las gracias a Giovanna Quina por habernos acompañado unos minutos aquí en Pan & Post para hacer este análisis. José Gregorio, un gusto. Siempre para mí la invitación es un placer y bueno, hablar de Venezuela siempre es una cosa que es muy sentida para mí, el país al que me ha acogido siempre con tanto amor y a quien quiero tanto. Muchas gracias.